Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del mini curso de inferencia estadística. Pues hoy vamos a ver un poco un repaso de algunas cosas de prueba, esta vez y la que sigue, y ya luego nos vamos a dar con todo al problema de estimaciones puntuales. Y todo el rollo este de los de los parámetros interesantes y demás, ¿no? Pero mientras, como parte de este pedazo, ¿no?, de nociones básicas, pues vamos a estar jugando un rato a la proba. Y pues bueno, vamos a dar nada más algunas cosas de muestreo rápidamente. Y la próxima vez vamos a ver un repaso rápido de de cálculo de probabilidades y de distribuciones, nos vamos hacia problemas de estimación de parámetros, ¿no? Primero lo veremos en la versión, todo lo que podemos hacer con ¿cómo se dice esto?, con el rollo frecuentista, ¿no? Y luego espero que nos dé un poco de tiempo para ver algunas cuestiones de Bayesiana, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver con problemas de estimación de parámetros. Y está muy interesante porque en Bayesiana, pues básicamente estamos pensando que todos los problemas son problemas de decisiones. Entonces nos vamos a dar ahí un buen revolcón, ¿no? Entonces vámonos ya a trabajar al pizarrón. Ok, pues hoy vamos a probar este pizarrón a ver qué tal nos va. Y bueno, vamos a hacer lo primero que quiero revisar es, pues, ¿por qué nos vamos a ir a revisar algunas cosas de prueba? Porque vamos a estar utilizando para la parte de estimación puntual lo que se llama la función de distribución empírica, ¿no?, que básicamente pues es una función que toma valores en lo real, toma números reales y nos va a arrojar una cosa que vamos a interpretar como una función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, esto es pues el número de o el cardinal, la cardinalidad de este conjunto, de las X
de nuestra muestra, que son menores o iguales que algún valor fijo x, sobre el total de la muestra, ¿no? Entonces esta cosa pues va a ser una especie de distribución de probabilidad, de densidad, perdón, densidad de probabilidad. Y pues nos interesa esa parte porque cuando hablemos de variables aleatorias, ¿no? Vamos a pensar en los problemas de estimación como una cosa de variables aleatorias y tenemos que estimar una F que se comporta como la proba de que cierta variable aleatoria sea menor o igual que el valor de esa X. Entonces esta F de acá, pues ¿qué tiene que hacer? Pues que la F de X sea cero cuando pase algo, ¿no? Cuando corresponda al vacío, que la F de X sea 1 cuando corresponda al total, ¿no? Este es, por ejemplo, el X1, el XN, y este... cuando este es cuando tengamos x es menores que el x1, es decir, fuera de la muestra, y estos menores o iguales que el xn, vamos a pedirle a esta que sea creciente continua por la derecha, con eso basta. Y entonces los problemas de estimación van a tener que ver con la construcción de variables aleatorias dada una probabilidad de estas, y pues esa la vamos a modelar con alguna distribución de probabilidad, y para eso pues tenemos que empezar a recordar algunas cosas de proba, ¿no? Entonces vamos a empezar con algo sencillo, que es problemas de muestreo, ¿no? Supongamos que tenemos alguna población, ¿no? Tenemos una población o un espacio muestral, ¿no? El espacio muestral pues va a ser pues algo que agarramos en algún lado y que en general pues vamos a hablar de espacios muestrales discretos y finitos. Aunque se puede hacer estadística con cosas más chistosas, ¿no? Entonces cada uno de estos, cada i en s, le corresponde una pi. La pi es la probabilidad de que i sea el resultado del iésimo experimento, ¿no? Suponiendo que esto de aquí pues son observaciones de algún experimento, y ese experimento puede ser lo que sea, y en lo que viene pues vamos a ocuparnos de cómo obtener esas muestras, ¿no? Pero bueno, entonces, y es
Esta PI es la probabilidad de que I sea el resultado del iésimo experimento o de la iésima observación. Y entonces las PCs, pues, son funciones de probabilidad, que en corto lo que estamos pensando es que la PI está entre 0 y 1. Y no solo eso, sino que la suma de todas las PIs es igual a 1, ¿no? Ok, el conjunto de estas PIs es lo que vamos a llamar la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, ok. Si tenemos algún definido o determinado algún evento dentro de las posibilidades del fenómeno, digamos, entonces digamos que podemos definir un evento como un subconjunto del espacio muestral, ¿no? Entonces, el evento A es, pues, una serie de observables dentro del espacio muestral, ¿no? Entonces, la probabilidad de que suceda A, pues, es la suma de las probabilidades de que ocurran los eventos, y que pertenecen a ese subconjunto, ¿no? ¿Qué más hay que decir de esto? Pues nada más recordar, ¿no?, que si tomamos P de S en este sentido, pues esto no es más que la suma de todas las P's is, y esto daba 1. Y que la prueba del vacío, pues, va a ser 0. Y que si tenemos el complemento del conjunto este A, pues lo que vamos a tener es que la suma de S con su complemento es la probabilidad de todo el espacio muestral, que es todo. Y que entonces la probabilidad de esta cosa es 1 menos la probabilidad del A, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer un recordatorio sobre muestreos. Ah, bueno, antes de empezar con los muestreos, aquí, pues, estamos suponiendo fuertemente que el espacio toma valores en un discreto chiquito, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un discreto pero tiene un montón de elementos, ¿no? Y que de alguna forma podemos suponer que pues se aproxima a una continua. Por ejemplo,
que suceden tan pronto que necesitamos, por ejemplo, calcular por ejemplo, propiedades como el peso o la altura o demás, pues en vez de usar sumas, vamos a usar integrales, ¿no? Porque estamos suponiendo que los posibles valores pues van a barrer un continuo y no los estamos tomando de un conjunto discreto de valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiempos de espera entre eventos sucesivos, ¿no? Suponiendo que estos ocurren entre dos valores o que el tiempo transcurre entre dos valores A y B, que son los extremos, pues cómo calculamos la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿no? Podría ser un accidente, por ejemplo, o la entrada de algo, ¿no? De alguna cantidad o demás. Entonces, esto pues, no, lo vamos a aproximar como una integral, ¿no? Que va a ser la integral de AB de la F de T de T, donde la F es una densidad, ¿no? Ya no es una distribución, sino una densidad. De probabilidad. Okay. Entonces, ¿cómo calculamos esas P's? Para eso, ahora sí nos vamos a aproximar a a los muestreos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea va a ser un poco contar, ¿no? Es decir, la probabilidad de la A, dijimos, es la suma de las P's I's, pero esto es como la suma de cuál es la cardinalidad de la respecto a toda la muestra, ¿no? Y aquí vamos a utilizar la siguiente notación, que es n de r, que va a ser n a la r, perdón, con estos paréntesis, va a ser n por n menos 1 por n menos r más 1, y el n de 0 es 1. No, este se parece a una razón entre factoriales. No, acordémonos que el n factorial, pues ¿quién va a ser? Pues no es otra cosa que n a la n, ¿no? Y el coeficiente binomial n en r, pues no va a ser otra cosa que me voy a quitar para no estorbar. Este va a ser n r sobre n factorial cuando la r es positiva o 0, y 0 cuando la r es menor que 0, ¿no? Ok. Ok.
¿qué otra cosa nos hará falta acá? Ah, bueno, el coeficiente multinomial, que es n en R1 hasta RK, que no es otra cosa que n factorial sobre R1 factorial hasta RK factorial, ¿no? Ok. Y a veces vamos a tener que usar la función gamma, que ahorita la vamos a pasar a definir. Vamos a quitar esto. Ok, entonces la gamma de n, pues es como factoriales generalizados, ¿no? Es la integral de 0 a infinito de x a la n menos 1 e a la menos x de x. Y tiene una relación con los anteriores, con las gamas de n anteriores, de esta forma, que es n menos 1 por la gamma de n menos 1, ¿no? En ese sentido es como una generalización de los factoriales, ¿no? Ok. La gamma de la de 1, por ejemplo, es la integral de 0 a infinito de e a la menos x de x, y esto es igual a menos e a la menos x evaluado en el infinito y en el 0, y esto no es otra cosa que 1. Y algo que podemos, que vamos a utilizar, que va a ser útil, es una cosa que se llama la fórmula de Stirling para aproximar los factoriales, ¿no? Y esta es n factorial, va a ser, perdón, no igual, sino aproximadamente raíz de 2pi por n por n a la n e a la menos n, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, hay dos formas en las que podemos sacar muestras, ¿no? Dado una población o un conjunto, ¿no? En general, en los libros de estadística, un poco por el tipo de problemas que vienen asociados a, pues se les llama poblaciones así en general, ¿no? Pero realmente el tratamiento que se les da es de conjuntos, ¿no? Entonces, sin ninguna pena podemos llamarle conjuntos, y a las cosas con las que estamos jugando, pues elementos de esos conjuntos. Entonces, queremos tomar, y son parecidos estos a problemas de conteo, simplemente, ¿no? Entonces, el problema es elegir
y muchos recordarán esto de sus clases de álgebra de primer semestre, elegir R objetos, ¿no? Tomar una muestra de R objetos, esta es una muestra de tamaño R, ¿no? Y esto pues tiene dos formas, ¿no? La primera que vamos a ver es sin reemplazo, es decir, una vez que el objeto sale del conjunto, ya queda fuera de las posibilidades de tomar la muestra, ¿no? Entonces, tomar la probabilidad de elegir estos conjuntos, pues es equiprobable. Es decir, tiene la misma probabilidad, y tenemos probabilidad 1 sobre n a la r, donde n pues es el tamaño del conjunto original del que estamos tomando la muestra. Y entonces, y hay R factorial, permutaciones, ¿no? Matemáticamente las permutaciones son las funciones, inyectivas de un conjunto de R objetos en sí mismo. Entonces hay R permutaciones posibles. Es decir, podemos formar nuestra muestra de esta cantidad de formas, ¿no? N a la R, R factorial sobre N a la R. Y esto es como 1 sobre N sobre R, ¿no? Ok. Entonces vamos a considerar que ahora una. Este es suponiendo que todos los objetos son indistinguibles, ¿no? Por ejemplo, estos problemas de barajar cartas o de tirar dados o de sacar bolitas, pues sin ver, ¿no? Pero qué tal que tuviéramos distinciones, ¿no? Que tuviéramos clases de objetos dentro de nuestro espacio muestral, dentro de nuestro conjunto. Entonces, tenemos dos tipos de objeto. Que podríamos pensar en un montón de posibilidades, ¿no? De dos colores de bolitas, o si estamos hablando de personas, viejos y jóvenes, ¿no? Mayores o menores de cierta edad, pues, hombre, mujer, en términos de algo medible, ¿no? Que no tenga que ver con percepciones, pues, de momento. No sé, alguien que está en una actividad y alguien que no está en esa actividad. Alguien que tiene una preferencia y los otros, ¿no? Los fans del Club de Fútbol América y todos los demás. O los fans del fútbol y todos los demás, o los que juegan videojuegos y todos los demás, los que tienen trabajo y los que no, los que son panistas y los que son morenistas,
los que son fascistas, los que son comunistas, ¿no? O sea, un montón de clasificaciones que podemos hacer de personas en dos clases, susceptibles e infecciosos, ¿no? Demás. Pensemos en cualquiera de esas, la que sea su favorita, ¿no? Y tenemos un espacio muestral de tamaño N. No, perdón, vamos a tomar una muestra. De tamaño N sin reemplazo. Entonces, de tamaño N sin reemplazo. Entonces, una vez que salen, ya no vuelven a estar ese objeto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener qué probabilidad hay? De tener X elementos tipo A y N menos X elementos de tipo B en la muestra, ¿no? Entonces siempre podemos pensar que tenemos no una cosa de este estilo. Entonces hay, este es como el total, ¿no? Pero ¿de qué formas? Otra vez estoy estorbando. Pues, ¿de qué formas podemos elegir dentro de estas posibilidades, ¿no? Pues esto depende de qué, y basta con que fijemos una, ¿no? De un conjunto de n, pues cuántos subconjuntos con x elementos hay, y de estos, pues todos los posibles de tipo A son estos de acá, y pues ya todo lo demás está acomodado de esta otra forma, y esto sobre todos los posibles subconjuntos con elementos de ambos tipos y de tamaño de posibles n elementos, ¿no? Ok. Esto es si tenemos alguna forma de ordenamiento de los elementos. Si no tenemos ese ordenamiento, es más, aquí vamos a ponerle por acá muestras ordenada. ¿No? Por eso podemos elegir primero los de un tipo y luego los de otro tipo. Ahora, si no importa el orden o no es posible fijar el orden, es decir, tenemos una muestra no ordenada, ¿cómo se va a ver esta elección sin reemplazo? Entonces, en este caso,
pues tenemos siempre de todas las de tipo A, tomamos X formas, y de todas las de tipo B, pues tenemos n menos X, ¿no? Entonces, para hacer esto, tenemos la siguiente función de obtener una muestra con x elementos de tipo A y n menos x de tipo B no ordenada. Esto es A en x por B en n menos x sobre los conjuntos, los subconjuntos que podemos hacer con n elementos y que tengan pues de los dos tipos de elementos o de bichos o de personas, ¿no? Ok. Ahora, cuando tomamos la suma desde que x es 0 hasta infinito, ¿no?, el límite de las sumas de las f de x, esto es el límite de las sumas de estos términos, ¿no? Y esos términos, ¿a qué se van a ir cuando la x tiende a infinito? Pues esto va a ser lo mismo que tener simplemente a más b en n sobre a más b en n, ¿no? Y esto es idénticamente 1, o sea que es la probabilidad, ¿no? Sí, siempre va a ocurrir, ¿no? Esta cosa de aquí que estuvimos jugando es lo que se llama la distribución hipergeométrica, ¿no? ¿No? La identidad hipergeométrica, que es la suma. ¿Dónde lo puse? Esta de acá. Aquí estamos usando la identidad hipergeométrica, ¿no? Que la suma, lo voy a poner acá abajo, la suma de A en X y B en n menos X por B en n menos X es igual a A más B en n. Es el límite cuando una n por acá tiende a infinito, ¿no? Perdón, la R, ¿no? N mayúscula pongo, ¿no? R igual a 0. Entonces, cuando n tiende a infinito, tenemos esto de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en la muestra permitimos reemplazo? Bueno, una cosa más que podemos decir de esto es lo siguiente. Hay una forma de calcular estas cosas, ¿no? O sea, podemos calcular para una X, si tenemos varios valores de la X que sean sucesivos, podemos calcular la F para los siguientes valores con una regla de recursión,
que es la siguiente, ¿no? Calculas la f, y entonces la f de las x's va a ser como una función r de x por la f de las x's anteriores, ¿no? Entonces esta función recursiva nos va a servir para valores sucesivos de esta función, y la r pues no es más que la razón entre la f en x y la f en el anterior, el x menos 1. Y esto es simplemente a menos x más 1 por n menos x más 1 sobre x por b menos n más x. Ok, ahora sí, ¿qué pasa en el caso donde tenemos reemplazo? Es decir, pensando en que pues se puede elegir varias veces el mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, si estamos eligiendo no sé si a ustedes todavía les tocó, pero cuando yo era joven, en el servicio militar se hacía un sorteo para ver a quién le tocaba hacer actividades y quién se quedaba en reserva, y eran las famosas bolas negras y bolas blancas, ¿no? Entonces, pues iban sacando, había menos bolas negras que bolas blancas, menos bolas blancas que bolas negras, y iban sacando una de una por una hasta que agotaban las posibilidades. Y entonces, pues siempre había cierta cantidad de reemplazos de una de estas elementos, ¿no? Entonces es un problema de muestreo aleatorio con reemplazo. Entonces vamos a ver, esto son muestra con reemplazo. Muestreo con reemplazo. Y aquí vamos a empezar con igual nada más me da tiempo de plantear el problema. Con muestras no ordenadas. ¿No? Entonces acá no hay equiprobabilidad. Y por ejemplo, podemos pensar en elegir tres dígitos. Tres dígitos. Aleatoriamente con reemplazo, ¿no? Entonces el espacio de muestras pues es el 0, 1, bla, hasta el 9, y podemos elegir un montón, ¿no? Entonces, ¿cuántos posibles resultados hay? Pues tenemos 10 a la 3 posibles resultados de muestras ordenadas. ¿No? Entonces, los tres dígitos pueden aparecer de cuántas formas. De 3 factorial formas, ¿no? Es decir, si tienes los dígitos 1, 2, 3, puedes tener el 1, 2, 3, el 3, 2, 1, o el 2, 1, 3, o el 2, 3, 1, ¿no? Que son 4, que es 1 por 2,
No, a ver, aquí me faltan dos, ¿no? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, y 1, 3, 2, y 3, 1, 2, ¿no? Ahora sí, son 3 factorial, formas de tomarlo. Eso sí, sí nos importa el orden. O sea, sí son distinguibles los órdenes, ¿no? Entonces, cualquier número va a tener su probabilidad de aparecer, ¿no? Si no nos importa el orden, es decir, solo nos importa cuáles fueron los números que salieron, si estuviéramos jugando Melate, por ejemplo, que a veces no, tienes un premio si no salen en orden, pero si salen en orden tienes otro premio. Entonces, pues es otra forma de contar, ¿no? No tendríamos, o sea, por ejemplo, estos dos son distintos, estos no serían distintos, ninguno de estos, ¿no? No, sería exactamente el mismo, la misma probabilidad, ¿no? Entonces, un poco la idea es que, por ejemplo, el resultado 0, 1, 2, pues cómo puede aparecer, pues de una en en 0.006, ¿no? Son 6 posibilidades de entre cuántas, de 10 a la 3 posibles, ¿no? Entonces supongamos que el iésimo término ocurre RI veces, ¿no? I ocurre I veces RI veces en la muestra, ¿no? Entonces la suma de las R's I's, le vamos a llamar R, con la I corriendo donde le toca, y la cantidad de permutaciones para n elementos de la muestra, vamos a tener R en R1 hasta RN, que habíamos quedado hace rato, que esto es R factorial sobre los productos de los factoriales de todas las is, ¿no? Por n a la menos R. Entonces, la probabilidad de que una muestra conste de un elemento repetido R veces es esta de acá, ¿no? Con el coeficiente multinomial. Perdón, esto es igual a n a la menos R. Entonces, para R menor que n, pues vamos a tener que la probabilidad de tener, por ejemplo, dos elementos repetidos un montón de veces, va a ser R factorial por n a la menos R
factorial, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de tener un montón de unos y ceros, ¿no? De que de la muestra nos salgan una cantidad fija de elementos de un tipo o de otro, ¿no? Entonces, bueno, déjenme pararle aquí por hoy. Seguimos con esta idea de muestras ordenadas de con elementos de dos tipos. Y bueno, podríamos acabar con un ejemplo simpático. Que tiene que ver con muestras ordenadas. Nada más mencionar lo siguiente. Es un problema bastante conocido, que es el problema de los cumpleaños que coinciden, ¿no? Entonces tomas una muestra de n personas y cuál es la probabilidad de que r de ellos tengan, o dos de ellos siquiera, tengan el mismo cumpleaños, ¿no? El mismo día de cumpleaños. Entonces la idea es que en una muestra ordenada con reemplazo puedes tener puedes tener NR distintos objetos y tienes una probabilidad QR igual a el número de conjuntos que puedes hacer sobre la cantidad de posibles conjuntos de esos que puedes tener, y esto es n factorial sobre n menos r factorial por n a la r, ¿no? Ahora podemos aproximar con la fórmula de Stirling a QR, entonces usando Stirling aproximamos QR a n sobre n menos r a la n menos r más 0.5 por e a la menos r, ¿no? Ok, entonces, ¿qué tiene que ver eso con los cumpleaños? Entonces, si tenemos r personas, lo que queremos saber es la probabilidad de que esas r personas tengan el mismo cumpleaños. Y esto es, tomamos los 365 días y formamos conjuntos de posibles personas que compartan ese cumpleaños. Entonces, ¿esto qué significa? Si hacemos una tablita con los posibles valores para distintos tamaños de muestra, ¿cuál es el valor de la QR? QR y R, ¿no? Entonces, para una R, digamos, de 10 personas, tenemos una Q más o menos como del 0.88. Para una R de 20 personas, tenemos una Q como del 0.58. La QR son que tengan que no tengan el mismo día de cumpleaños, ¿no? Entonces, si nos seguimos así calculando,
para 40 personas, la posibilidad de que compartan el mismo cumpleaños es 0.109. Eso significa que el complemento, que es que dos, al menos dos compartan el cumpleaños, pues es como 1 menos 0.109, que es 0.9 y fracción, ¿no? Entonces es altísima para un conjunto de 40 personas. De hecho, para 20, más de 25, ya la probabilidad de que dos personas hayan nacido en el mismo día, aunque sean de distintos años, es altamente probable, ¿no? Entonces ese es el truco del cumpleaños. Es, pues básicamente un problema de muestreo con reemplazo, ¿no? Y bueno, ahora sí, lo dejamos aquí con el problema de los cumpleaños y nos vemos en la siguiente sesión para acabar el repaso de prueba y ya en iniciar con un poco más de material. Nos vemos en la siguiente.